soy yo la primera. Qué raro. ¡Ay! Desde luego, tu padre se quedaría bien a gusto. Pero no sabía yo que a
Estado gordo con foros se le llama Piti. No, si me llaman Piti es por Piti Palma. Siempre he sido un gato volante. Y por eso me llaman como el mítico campeón de Fórmula 1. Por eso la autoescuela se llama Autoescuela Futisal, ¿a que sí? Sí, claro, por supuesto. Joder, vale una tía lista. Muchacha, hay que ver cómo descorres. Estaba lía para policía. ¿Y ustedes se llaman? Erundina, pero todos me llaman Dina, ¿se va lista? Doña Rogelia. Sí que no, amor, sí que no. Me llamo Lisardo. Es que hemos tenido la mala suerte de que nos toque la clase el más tonto del barrio, ¿sabes? Yo, Querineo. Corre, corre, que te veo. ¿Usted cuántos años tiene, señor? Tengo 84. 85 los que hago. Hombre, si tiene 84, no va a ser 97, digo yo. Cuidado con la Rogelia también. ¿Y no le parece a usted que con 84 años ya no tiene edad para sacarse el carnet? ¿Y cuánto tienes, hermoso? Yo, 38. 39 los que haga. Coño, vaya bandilla que te ha clavado la Rogelia. Vale, vale, no quería molestarla. Si al fin y al cabo es mejor para mí. Desde luego que sí. Que bien que nos vas a sacar los cuartos. Bueno, pues vamos a empezar. A ver si puede ser que les pueda presentar de una vez a Alexandra. A ver, Dimas. Lugares en los que se prohíbe el estacionamiento. En todos los lugares que está prohibida la parada. Dimas. ¿Qué? Dimas. ¿Qué? Dimas. ¿Qué? Dimas. ¿Qué? Pero Dimas, que digas más. Ah, más. Joder, que digas más lugares, Dimas. Dimas lugares donde esté prohibido estacionar. ¿Te parecen pocos? En todos los lugares que está prohibida la parada. Sí, muy pocos. Pues son un montón. Yo creo que no hay más. Las aceras y demás zonas destinadas al paso de peatones, en doble fila, en zonas señalizadas para carga y descarga, etc. Si hay más, Dimas, si hay más. Sí que está el flojo, sí. Pero es esta, no te jodas, que yo sí que me la sabía. Pues a ver, tu dinero, si vas conduciendo por la luz y veas una luz roja o amarilla reflectante que se voltea, ¿qué te está indicando? Buah, eso está chupado. ¿Qué va a indicar? Un puticlub. La gente te está indicando que te pare. Vamos, no jodas. No me digas que ahora ponen la gente para que te pares en los putis. No. Para que pares en la carretera. Como estarás tan acostumbrado a ir por allí, es lo primero que se le viene a la cabeza. Eso nada. A mí no me hace falta ir a esos sitios. Porque a mí me se rifan para sus cuentas. Desde luego que había que rifarte. Pero para Carmen, que no eres más con cacho que con ojo. Bueno, basta de mi puta. Doña Rogelia, que me tiene cuidado, la mujer. ¡Para ya! A ver, doña Rogelia, perdón. Tiene que revisar. En un cruce de cuatro paredes, sin ninguna señalización, llega usted en su coche y se junta con otros tres coches más, cada uno por una de las carreteras. ¿Quién tendría preferencia? ¿Ah?
acuerdo. El que más espabilado ande, no te jode. Ahí me iba a estar yo con el bolo entre la manta. Yo tiro para adelante sin parar. Y el que venga de atrás, que arre. Poco, hombre, tampoco. Eso menos todavía. Me lo sabrías decir tú, Evarita. ¿Cómo? ¿Por qué ha llegado antes? Los cuatro han llegado al mismo tiempo. Jolín, y también es mala suerte, coño. Pero, primero. Si es que los cuatro han llegado al mismo tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Que se choquen? No, que hablarte con cuidadito y que lo escribe todo lo buenamente que pueda. Que no, que no. ¿Lo sabes tú, Dima? Pues... pues el que lo vea más claro. Entonces tú pasas y el borrazo seguro. Estáis verde, verde, verde. Pues tiene preferencia. Siempre el que entre por la derecha. ¡Ah! Bueno, pero ¿quién tiene la preferencia? ¿Dónde? En el cruce ese de las cuatro carreteras. Ah, no lo he dicho. No. Yo creí que yo lo había dicho. ¡Coño, coño! ¡Este no lo sabe! ¡Ay, amigo! ¡Estás metiendo un charco! ¡No lo sabes tú tampoco! ¿Cómo no lo voy a saber yo, hombre? ¿Cómo no lo voy a saber yo? Entonces, ¿por qué estás ahí cacareando tanto? ¡Dilo ya y ya está, coño! No, no. Quiero que lo penséis. A ver si mañana alguno me lo sabéis decir. ¡No lo sabe el jodido! ¡Gracias, guardia, amigo! En ciertos casos, personas particulares que no sean agentes pueden regular la circulación y hay obligación de obedecerlo. Vamos, no me jodas. Con que yo no pienso hacer caso ni a los guardias y le voy a hacer caso a un nota que se ponga ahí a dirigir. Hombre, si son personas mayores, habrá que respetarlo, digo yo. Claro, claro. Yo opino lo mismo que Barista. Entonces, yo puedo dirigir el tráfico cuando quiera. No, ¿cómo va a poder usted dirigir el tráfico? Hay casos en los que pueden dirigir particulares y hay obligación de obedecerlo, como es el personal de obra, el personal de protección civil, el personal de organización de actividades deportivas, etcétera, etcétera. Y cuando te paran los pinitos para darte vino por la bota, también es obligatorio parar. No, mujer, eso no. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo llevo por delante? Porque estos días atrás que estuvimos en mi pueblo, tenían la carretera cortada. Y por sus cojones tuvimos que parar y beber vino de la bota. Y para cómo, darle peras. Que todavía tengo en el alma los torneiros que le dio mi hijo. Pero, Sara, esos son tradiciones de los pueblos, que están al margen de las normas de circulación. Y ahora vamos a hablar de la prioridad entre señales, que eso os da el examen seguro. O sea, que tú sabes lo que va a salir en el examen. Entonces dime lo que va a salir y ya está, y no hace falta estudiarlo en lo otro. ¡Ostras! ¡Sí es verdad! ¡Anda, Titi, porfa! Que no, mujer, que no. Que yo no sé lo que va a salir. Entonces, ¿cómo sabes tú que eso sale de seguro? Pues, porque sale siempre. Entonces, ¿por qué sabes tú que sale siempre? ¿Es que tú te presentas a todos los exámenes? Que no, mujer. Entonces, ¿por qué sabes que eso va a salir? Pues porque lo sé. Uy, este no me convence. Tú no lo sabes tú antes y no nos lo quieres decir. Anda, Fiti, dínoslo, porfa. Vamos, no me jodas. A ver si vas a saber lo que va a salir y nos van a hacer estarnos estudiando todo este barco entero. Anda, hermoso, anda. No tengas mala leche y llénoslo. Y nosotros, no se lo vamos a decir a nadie. Pero no seáis pesados, por favor, que yo no lo sé. Porfa, Fiti, que este libro es muy gordo. Fiti, porfa, que no lo diga, que no lo diga. Que no lo sé, coño, que no lo sé. Así que venga.
a seguir repasando. ¿Y por qué no cogemos ya el coche, coño? En vez de tanto estudiar, tanto estudiar. No hay mejor forma para aprender las cosas que practicando. Hoy venga, sí, que yo estoy deseando de coger el coche. ¿Y yo? Anda, sí, ya que no nos quieren decir lo que sale del examen, déjalo coger el coche. Queremos coger el coche, queremos coger el coche. A tomar por culo. Mañana cogemos todos el coche. Esta también. ¿Todo? Hombre, claro, no te jodes. Todo, de perdido al río. Ya, esta vez un poco la jodía. O todo o ninguno. Pero me oriento muy bien, para que te enteres. Vale, vale. Ahora, mañana todos aquí preparados para conducir. Pues venga. Seguro que si se entera el seguro.
que seguís aquí vosotros, me retira el seguro. Vosotros arruináis a cualquier autoescuela y a cualquier seguro. Seguro que queréis seguir con esto. Yo qué culpa tengo, que el idiota ese no viera que yo iba por su derecha y se pegaba un topetazo con usted. Pero qué derecha, ni qué leche, si tenía usted un stop. ¡Yo! ¡Doti! ¿Cómo quedó? En el suelo, perfectamente señalizado. Nos ha jodido. Yo creí que eso lo había brincado quinto. Como mi cuero. Llegan todas las calles de pinturajo cuando salen cantando. Pero es que se nos atasca, doña Rogelia. ¡Cállate, rompefarola! Yo, la verdad, es que tampoco había visto el estopese pintado en el suelo. ¿Tú? Y el estopese que había pintado en el suelo y el árbol que te llevaste por allá. Pero, ¿a quién se le ocurre dejar el coche ahí? Si esta vez menos que una pizza envuelta en papel de alba. Pues tú verás mucho, macho. Pero las farolas, por lo que se ve, para ti, son transparentes. Mala denuncia le voy a meter al ayuntamiento por poner esa farola ahí. Como no se me merece el pescuezo, a eso le saco yo una pensión para toda la vida. Con tal de no trabajar, eres capaz de todavía disimularlo con el pescuezo enroscado. Joder, con doña Rogelia. ¿Por qué no te operas, Dima? Y te quitas esa gafa. Si las operaciones de miopía ya son sencillísimas y además están muy baratas. No, no, de eso nada. Que pierdo mi encanto, pierdo el vivo, mi glamour. Eso es como si hubiera dicho a quien dubla que se quitara el hoyito la barbilla. O a Richard Gere que se hubiera quitado las canas. Sí, sí. O a por sí la chepa, no te creo. Pues mujer, me parece que tú así no te sacas el carnet. No, si yo ya me rindo. He decidido comprarme un coche de esos que no necesitan carnet. Adiós. Ya por sí, un coche de esos es un peligro en la carretera. Contigo a volante no es un peligro. ¡Es una bomba! La verdad es que no sé quién sería el lince que inventó eso de los coches sin carnet. ¿Eso? ¿Alguien que no se llevaba entre las cosas? Pero hace muy bien, di que sí. Hace muy bien. Siento perderte como cliente, pero hace muy bien. Solo que me tienes que hacer un favor. ¿Cuál? Enseñártelo en cuanto te lo compre. ¿Para qué? Para salir huyendo cuando te vea por la calle. ¿Qué? No, para saludarte, quiero decir. Sí, sí, para saludarte. ¿Y tú, Evarista? ¿Es que no viste que había un coche detrás de ti? Sí, sí, lo vi, sí. Lo que pasa es que a mí me se da muy mal la marcha atrás. Pues menos mal que no la ha cogido esa tu marido. Si no, te hubiera visto con familia numerosa. ¿Por qué no haces lo mismo que él? ¿Y si compras un coche de eso tú también? No, si yo no lo estoy pensando. Pues decidir, un otro coche como digo. Y vosotros igual. ¿Para qué vais a estar aquí estudiando este libro tan gordo? Si cuando sin tener que estudiar nada llega y ¡zas! Puedes conducir un coche. Y en tu culo, un comunismo. Yo quiero un coche como Dios manda. Y no uno de esos de juguete. Pero si además los de carnet son mucho más caros. Pues me compro uno de tercera o cuarta mano. Sí, con la pensión, la verdad, tampoco estoy yo para Ferraris. Pero uno como Dios manda. Pero uno viejo la puede dejar tirada en cualquier momento. Pues si me deja tirada, me levanto. Pero... ¿Qué ha dicho que no puede? Que tiene que pensar con el carnet y cuando yo tengo una cosa a la misa y como sigan resistiendo, me saco hasta el del camión.
mejor abandonar y comprarte un coche de eso tú también. Vamos, no me jodas. Pero... es que también lo decías por mí. A veces ahora me van a comparar a mí con esta soqueta. Yo me saco el carnet con la chorra, no te jodas. Pues sí, hermoso, sí. Sácate con la chola, ¿ve? Porque con las manos te topas contra la farola. Bueno, pues yo me voy ahora mismo a comprar un coche de esos. Pues tendrás que hacerte un agujero en el techo para sacar la chola. Porque como metas el cacho cabeza adentro, no te va a... Pues ya me las apañaré por ahí. Espérame, prima, que me voy contigo también. Bueno, y que tengáis mala suerte, te falta vaca loco. Adiós. Y lo mismo os digo. Adiós. Adiós. Y enseñármelo cuando lo compréis. ¡Vale! Si a ti me la vais a conocer enseguida, con el cabezón por fuera y la capa de luz. ¿Qué? ¿Y vosotros qué? Entonces, ¿no os rendís? Vamos, no jodas. Pues ahora, a por el último coche que me queda sano. A ver si nos matamos de una vez. Ahora sí, pero yo con este no me monto, que me toco contra la farola. Pero si soy yo el que no monta contigo, no te jodes. Aquí no se baja nada. Si nos matamos, nos matamos todos. Os haga lo que Dios quiera. No se ha jodido. Aquí para lo que te queda, ¿qué más te da? A la me parece que a los tres nos queda lo mismo. Bien poquito.